Llevo usando la DJI Action 2 un par de meses ya y hoy os voy a contar las 5 razones por las que en este tiempo esta pequeña cámara se ha convertido en mi cámara todoterreno favorita. Razón número 1. Tamaño y peso. Fijaos en el tamaño de esta cámara y en su peso, unos ridículos 56 gramos. Vamos a poner en contexto este tamaño. Estos son unos AirPods 3, la cámara es más pequeña que el estuche de los AirPods. Si la ponemos al lado de una GoPro, la diferencia en peso y tamaño es descomunal. Y si la colocamos al lado de un Apple Watch, esto la hace ideal para llevarla con nosotros a cualquier parte y para colocarla donde necesitemos en cada momento, para conseguir todo tipo de tomas. Para mí, por ejemplo, es la cámara perfecta para colocar en drones, pues su peso prácticamente es anecdótico, casi no va a afectar a la agilidad, al desempeño y a la autonomía del dron, y a la vez nos va a dar mucha mejor calidad de imagen y de estabilización que cualquier otra cosa parecida en tamaño y peso que teníamos hasta el momento. Como veis, es una cámara perfecta para montar en un dron, con una muy buena calidad de imagen y un sistema de estabilización que cumple muy bien su función. Razón número 2. Modularidad. Este reducido peso y tamaño se une a un sistema modular magnético para convertirla en la cámara más versátil y fácil de usar. Podemos cambiarla de lugar y accesorio tan fácil y rápido como esto. Vamos de aquí, la ponemos aquí. Podemos también acoplarla a sus diferentes módulos, por ejemplo a este módulo de pantalla, de ahí al trípode. Volvemos a cambiarla al acople para llevarla en primera persona. Volvemos a separar el módulo principal si queremos usar el pequeñito. En fin, todas las posibilidades del mundo y de una manera rápida y fácil. Si tenemos todas las monturas ya colocadas donde vayamos a usar la cámara, es tan fácil como cambiarlas de sitio con un clic. Y nos olvidamos de estar quitando tornillos y demás, que realmente es un auténtico rollazo cuando tienes que hacerlo cada 2x3. Incluso colocarle filtros es algo tan sencillo como esto. Y para un uso normal, resisten bastante, no se van a desprender a no ser que hagamos algo muy, muy bestia. Lo mismo con otro tipo de accesorios, como por ejemplo esta lente macro que se coloca tan fácil como así y nos permite conseguir tomas bastante peculiares. Además, tiene total compatibilidad con el enganche del universo GoPro y DJI tiene también una gran variedad de accesorios disponibles que cubren muchas de las necesidades que podamos tener dependiendo del uso que le vayamos a dar a la cámara. El trípode extensible con mando Bluetooth extraíble para manejar la cámara en remoto incluido, ideal para usar la cámara para hacer videoblogs. Carcasa sumergible hasta 60 metros, mango flotante para usarla en el agua y que no se nos hunda y se nos pierda, la lente macro, collar con imán para colocárnosla en el pecho. Bueno, tenemos prácticamente de todo lo que podamos necesitar para el uso que le vayamos a dar a esta cámara. Razón número 3. Calidad de imagen y estabilización. Esta cámara tiene una calidad de imagen equiparable a la de una GoPro 10. En cuanto a resolución, es capaz de hacer vídeo en 4K hasta 60 y 120 fotogramas por segundo.
Vale, no graba en 5K, pero hoy en día creo que 4K es más que suficiente y personalmente me parece razonable sacrificar el 5K a cambio de este peso, tamaño y modularidad. Además, tiene un ángulo de visión mayor, lo cual en ciertas circunstancias puede también estar muy bien. Y en cuanto a calidad de imagen, están bastante a la par. En algunos aspectos está ligeramente por debajo de la GoPro 10, en otros ligeramente por encima, pero en general la calidad es equiparable. Y en cuanto a estabilización, bueno, el Rocksteady 2 ha mejorado mucho respecto a la versión anterior. Y tras mis pruebas, creo que está a la par de lo que puede ofrecernos el HyperSmooth 4 de la GoPro 10. Para que os hagáis una idea, vamos a ver algunos ejemplos comparando la calidad de imagen y la estabilización de la Action 2 con la GoPro 10. Razón número 4, el audio. El audio es una de las partes más importantes de nuestras producciones audiovisuales y es realmente sorprendente que en un dispositivo de este tamaño tengamos una calidad de audio tan buena. Ya únicamente utilizando el módulo principal, el audio es razonablemente bueno y completamente usable sin necesitar de micrófonos externos. Prueba de audio de la Action 2. Este es el audio grabado por la Action 2 únicamente con el módulo principal. Action 2 probando audio, 1, 2, 3 probando. Pero además, si la usamos acoplada al módulo de pantalla, que aporta micrófonos adicionales totalmente configurables, la calidad del audio es todavía mejor. Y este es el audio con el módulo de pantalla acoplado al módulo principal, con los micrófonos extra. Probando audio, 1, 2, probando audio, 1, 2. ¿Qué tal se oye? Nada mal, ¿eh? Esta cámara es ideal para este tipo de grabaciones, de grabarse a uno mismo, hacer vlogging y demás. Y fijaos en el sitio tan espectacular en el que estamos. Vamos a echarnos aquí unos vuelos y estoy seguro de que va a salir algo interesante. Razón número 5, USB-C libre. ¿Qué significa esto? Pues que la conexión USB-C que lleva esta cámara, tanto el módulo de batería como el módulo de pantalla, no está capada. Y no necesitamos comprar ningún accesorio externo adicional para conectar, por ejemplo, un micrófono externo. Otra cosa que me gusta mucho de la Action 2 es que su puerto USB-C es completamente libre. Podemos conectarle, por ejemplo, cualquier micrófono sin necesidad de ningún accesorio. En este caso, fijaos, he conectado este micrófono inalámbrico con Mica, que podemos ponernos en solapa y, bueno, pues mejorar el audio de nuestros vídeos notablemente, sin necesidad de ningún tipo de accesorio, como por ejemplo necesitaríamos en una GoPro. Por supuesto, también podemos usarla como cámara webcam con tan solo conectarla por cable USB-C a un ordenador, incluso sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni hacer nada más. Mi Mac, por ejemplo, como veis, la detecta como webcam con solo conectarla. Y estas son, amigos, las 5 razones por las que me encanta esta cámara. ¿Es perfecta? No.
¿Es la cámara de acción ideal para todo tipo de actividades? Quizá tampoco. Tener este tamaño, este peso y este diseño modular que tantas ventajas aporta también tiene sus contrapartidas. Os las cuento muy rápidamente. Sobrecalentamiento. Dependiendo de la resolución a la que grabemos y el tipo de uso que le vayamos a dar a la cámara, esta puede llegar a sobrecalentarse y apagarse para no sufrir daño. En mis pruebas, a temperatura ambiente de unos 20 grados y con la cámara estática, por ejemplo grabando solo con el módulo principal en 4K a 30 fotogramas por segundo y con la estabilización Rocksteady 2 activada, tardó alrededor de 13 minutos, como estáis viendo, en dar el aviso de sobrecalentamiento y apagarse. Sin embargo, si grabamos usando también uno de los módulos secundarios, acoplada a uno de esos módulos, el de batería o el de pantalla, esos tiempos se alargan considerablemente. Imagino que porque de esta manera hay mayor disipación del calor. En pantalla estáis viendo los datos de mis pruebas con y sin módulo secundario. ¿Es el sobrecalentamiento un problema real? En mi uso normal de la cámara no lo ha sido. El uso habitual es grabar como mucho en 4K 60 o menos, clips cortos normalmente. Si necesitáis grabar muchos minutos en 4K 30, por ejemplo, si la conectáis a uno de estos módulos secundarios, puede grabar 30 o 40 minutos seguidos sin problema. En 4K a 120 fotogramas por segundo, uno suele grabar clips muy cortos, puntuales, cuando hace falta para sacar super cámara lenta. Nadie en su sano juicio deja una cámara de este tipo grabando en 4K a 120 30 minutos, no tiene ningún sentido. Y además, cuando se monta la cámara, por ejemplo, en un drone FPV o en una bicicleta o cualquier actividad donde le va dando el aire o si la usamos en el agua o lo que sea, en todas estas situaciones se refrigera y es improbable que llegue a sobrecalentarse habitualmente. A mí la verdad es que nunca me ha pasado. Duración de la batería. Cuando solo utilizamos el módulo principal, la batería es más bien escasa, por razones obvias. Poco espacio, batería pequeña de 580 mAh y vamos a tener un tiempo de grabación por debajo de los 30 minutos si grabamos en 4K a 24, 25 o 30 fotogramas, rondando los 15 minutos si grabamos en 4K 60 e incluso menos si grabamos en 4K 120. Si la usamos acoplada a uno de sus módulos secundarios, que añaden 1300 mAh más, el tiempo de grabación aumenta considerablemente, superando sin problema el de una GoPro 10. Resistencia. Si la vamos a usar para tomas extremas, la resistencia de esta cámara es menor que la de una GoPro, sobre todo en el apartado de la lente. En una GoPro, como veis, podemos cambiar el cristal protector, ponerle incluso un filtro ND, o cambiarlo por otro si se nos rompe, y el cristal de la lente siempre está protegido. Aquí veis un accidente reciente que he tenido yo con mi GoPro 10. Bueno, se rompió el filtro ND, pero no pasó a mayores porque puedes cambiar el cristal y solucionado el problema. En la Action 2 va integrado, no podemos cambiarlo, y si se raja esto, se acabó. Ahí la GoPro sigue siendo superior. Esta cámara está hecha para resistir, parece que están hechas de piedra, y además recientemente yo lo he vivido en mis propias carnes, con un accidente de dron en el que iba montado esta cámara, que se perdió, volví a encontrar después de un montón de días a la intemperie. Bueno, os dejo esa historia de pérdida y reencuentro en este vídeo que os dejo por aquí arriba. Un vídeo muy entretenido, con guerra de drones incluida, el accidente, la pérdida, bueno, id a verlo porque seguro que os va a gustar. En resumen, en ese aspecto, Action 2, GoPro, bueno, la GoPro está más hecha para resistir ese tipo de uso más arriesgado, podríamos decir. Evidentemente, igual que a la GoPro, a la Action 2, como habéis visto antes, también podemos ponerle filtros o protecciones para proteger el cristal. Para un uso normal nos sirve, pero para un uso muy movido o de mucha acción, bueno, este filtro se va a desprender, ¿vale? Con lo cual, para ese uso no nos serviría de mucho. Pero esto tiene fácil solución. Yo lo que hago cuando voy a usarla en momentos, digamos, peligrosos, sobre todo cuando la monto en drones FPV, es utilizar una carcasa protectora impresa en 3D. Únicamente tenemos que meter la cámara dentro y, como veis, queda bastante más protegida. Incluso podemos hacer una versión que tape completamente la pantalla para proteger la pantalla. Esto tenía un problema, y es que no podía ponerle filtros ND ni para mejorar la imagen ni sobre todo para proteger la lente principal. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues a partir de esta carcasa, que se puede descargar de manera gratuita en Thingiverse para imprimirla en 3D, bueno, pues la hemos modificado y hemos hecho una un poquito más ancha. La hemos modificado dándole 3 milímetros y pico más. Y ahora, con esta nueva carcasa modificada, puedo ponerle a la cámara
un filtro ND y me va a caber con el filtro puesto en el interior de la carcasa, quedándome, bueno, pues hecha un mazacote, ya no se va a desprender el filtro por mucho golpe que se dé y va a quedar protegida la lente principal. Una solución muy sencilla que podéis hacer para usar esta cámara para actividades, digamos, peligrosas. Os dejo abajo en la descripción del vídeo enlace para descargar tanto esta primera carcasa original para usar la cámara sin filtro ND, como esta carcasa que hemos modificado nosotros para hacerla un poquito más ancha y que acople con el filtro ND puesto. Tenéis enlace para descargarlo abajo en la descripción. Descargáis el fichero y podéis imprimirlo si tenéis impresora 3D sin ningún tipo de problema. Bien amigos, pues estas son las tres grandes contrapartidas de esta cámara. Tres grandes inconvenientes que, como veis, muchos son solventables y para mí y mi manera de usarla, sinceramente, no suponen un enorme problema. Las ventajas superan con creces a estos inconvenientes. Por mi parte, ahí os dejo toda esa información, tanto de las cinco razones por las que me encanta esta cámara, como de los tres peros que puede tener. Y ahora debéis ser vosotros los que decidáis si se adapta a vuestras necesidades de uso. Y nada más, ya sabéis que siempre os agradezco enormemente que os quedéis por aquí y os suscribáis si aún no lo estáis para apoyar el canal. Muchas, muchas gracias por estar ahí al otro lado y os veo pronto en el próximo vídeo. Adiós.